Cristi Nodal, mamá de Christian Nodal, habla sobre su salud desde el hospital. La señora Cristi Nodal impactó al aparecer en un video donde dio a conocer que le detectaron un tumor maligno en el colon. Cristina Nodal ya había manifestado que las cosas no estaban bien en su salud desde la última publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram, en la cual le agradeció a toda su familia el apoyo durante más de 3 años por sus recaídas. Sin embargo, no fue hasta el domingo 10 de abril cuando reveló lo que en realidad padece, un tumor maligno en el colon. A través de sus historias en Instagram, Cristi Nodal publicó un video donde aparece en la cama de un hospital con la descripción de lo que se encuentra atravesando en estos duros momentos. En la publicación se puede leer: "Gracias a Dios por esta oportunidad de vida. Sé que están muchas personas orando por mi salud, lo cual agradezco de corazón. Tenía 1 mes sin poder comer, no tenía fuerzas y todo iba mal cada vez", comenzó a contar. La madre del cantante continuó narrando el duro camino que ha enfrentado para por fin tener un diagnóstico. "Me han hecho infinidad de estudios, pero ayer recibimos la noticia que tenía un tumor maligno en el colon y tenía que operarlo de inmediato, pero jamás perdí la fe". Según la mamá del cantante, ocurrió algo inesperado cuando estaba a punto de entrar a una revisión para ver de nuevo su colon. "Antes de hacerme el último examen, miraron que, por gracia de Dios, al revisar nuevamente mi colon, estaba en perfectas condiciones, dejando a los doctores atónitos". En este caso, mencionó que los profesionales de la salud le indicaron, sorprendidos, que ella era un caso entre mil y ella lo calificó como un verdadero milagro. De nueva cuenta, le agradeció a todas las personas que se preocuparon por ella, así como a su familia que, como lo mencionó en una fotografía donde aparece dormida sobre su hijo, siempre la han acompañado a pesar de sus ocupaciones. "Gracias infinitas por cada una de sus oraciones, a mi familia y mis padres que no me sueltan de su mano. Este video no lo hago con ninguna finalidad, solo dar testimonio de que Dios existe y es infinitamente bondadoso", concluyó su publicación.